Thank you. I'm going to start my slideshow now. Okay. I am Kara Centerfit, and I'm the director of Beginnings, and I am honored that had so many folks sign up for this webinar. Hola, soy Cara Centerfe y soy la directora de Beginnings y estoy muy, muy honrada de que cada quien ha tomado el tiempo para participar hoy en este webinar. Beginnings was started because, as I was a teacher for those many years, I thought that parents just knew what to do with their child. But when I found out they didn't, that's when I knew I had to make a change. Beginnings empezó cuando yo como maestra, yo pensaba que los padres sabían todo sobre el sordo o problemas de audición, pero cuando realmente me di cuenta que no sabían, yo me di cuenta y tuve que hacer un cargo. So, with my co-founder, Mary Reeves, she and I started Beginnings 5 years ago. So, con mi cofundadora Mary Reeves, nosotros empezamos Beginnings hace 5 años. We left our jobs in teaching and at the Department of Mental Health and started educating parents and professionals and anyone who would listen to us. Nosotros dejamos todo nuestro trabajo y empezamos a educar a los padres y a los profesionales y a cualquier persona que le gustaría que está interesado en esto. One of the biggest things that I found was there were so many kids who had a hearing loss that were not even identified or receiving interventions. And there was a huge growing number of Spanish-speaking children living in the United States and South Carolina that were being diagnosed with a hearing loss. Una cosa que me di cuenta es de que habían muchos niños hispanos que no habían sido identificados de su pérdida de audición y aquí habían muchos niños en Sur Carolina que no han tenido ayuda sobre pérdida de audición. So now it's finally the right time that Beginnings has the capacity to start some partnerships, some discussions, and find solutions that fit the Spanish-speaking community here in South Carolina. Ahora es un buen tiempo para que Beginnings empiece a crear asociaciones con las personas de aquí de Sur Carolina. So to start the presentation, I want you to kind of get a framework for thinking about hearing loss. Y ahora vamos a empezar la presentación para que sea una cuenta de lo que va a ser la pérdida de audición. So this is the Flintstones. I was telling Karen I grew up on the Flintstones, but it's going to start off with normal hearing and then it's going to get progressively more significant. Estos son los Flintstones, sí, ella me estaba contando que ella creció con los Flintstones y esto va a empezar de la audición normal hacia más baja. Same hotel, same price? No. No! There's a bunch of different prices out there all over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha! You're on my apartment building on Granite Avenue. You owe me $300. Get it up? Fred, take it easy. It's only a game. Wilma, I'm just like them big tycoons. I play to win. Now, Barney, pay up or get out of the game. Put your bookies. That's 10 down and 2 to go. Your I don't have any more money either. You got it all. Then I'll take the mortgage and your overtone. Well, come on, take the bank. Well, you don't just sit there like a dummy. I will not have you talking that way to our guests. Come on, Tony. I think we'd better go home. Okay, so that was just a small simulation of what it sounds like for
someone who is listening with a hearing loss. Okay, eso fue un poquito de la simulación de una persona que tiene un poquito de pre de audición para ver cómo ellos escuchan. And what's important is that, you know, I've looked at the email addresses of the folks who signed up today, and you guys are all working with people in the community, trying to increase opportunities, increase language, increase access. Lo que me importa mucho es de que las personas que están inscritas hoy, me interesa cómo ustedes están trabajando con la comunidad para crecer su interés en las personas que tienen este tipo de problemas. And hearing loss is the one thing that can impact and stop the work of what all the other community organizations are doing. Y la pérdida de audición es una de las cosas de que puede terminar el trabajo de comunidad que están haciendo las personas. Most folks don't think about, and I didn't either until much later, that we learn language just by being in language. Muchas personas, e incluso yo, no entendí que las personas aprenden el lenguaje por estar en el lenguaje. And when a baby is born, it just hears everything that's around them. And every word that's said grows that baby's brain. Y un bebé cuando nace, él escucha todo lo que está a su alrededor y con eso lo que crece el bebé. And that sets up the child to learn to talk and learn to read and be successful in school. Y eso es lo que hace al bebé crecer y hacer aprender todo en las escuelas y ser un buen persona. And when there's a hearing loss of any kind, the child who is learning language can only hear 3 feet around them if they have access to sound. Cuando una persona de audición tiene pérdida de audición, la persona nomás puede escuchar 3 pies de lo que tiene a su alrededor y si es que tiene cosas a su alrededor. And if you remember the Flintstones little clip, that's how words sound very often. Y si recuerdan lo que escucharon del video, es lo que usualmente es lo que ellos pueden escuchar. So in this picture, if we're looking at the boy in the red shirt, en esta foto si están viendo al niño de la camisa roja, and everyone's having a class discussion, y todos tienen una discusión de clase, he can only hear, él solo puede escuchar, this, in these areas. He's not really even able to hear the teacher. Eso es lo que está en esas áreas y usualmente él no puede escuchar al maestro. So all the other kids are learning from each other and learning from the words that their neighbors say, except for this boy in the red shirt. Y los demás niños están aprendiendo lo que sus compañeros están hablando, menos este niño que está aquí. There are ways to work around that, but first the hearing loss has to be identified. Hay maneras de trabajar alrededor de eso, pero primero tienes que identificar la pérdida de audición. All right, so these are the numbers of hearing loss in general. Estos son los números de pérdida de audición en general. About 2 out of 1,000 babies are born each year, or 2 out of 1,000 babies are born with a permanent hearing loss. 2 de cada 1,000 niños son nacidos con pérdida de audición permanente. 6 out of 1,000. 6 de cada 1,000 niños. By age 6, have a permanent hearing loss. De la edad 6 tienen una pérdida de audición permanente. So that's a jump. O sea, así es que eso es un crecimiento. So if you want it, then of all kids in school, it's 10 out of 1,000 or 1 out of 100 have a permanent hearing loss. Y de todos los niños, incluyéndose con sin o no pérdida de audición, 1 de cada 100 de los niños tienen pérdida de audición permanente. So, if you include the adults also, about 1 out of every 7 people. Now, of course, a lot of those are the folks as they're getting older. Si incluyen a los adultos, viene siendo 1 de cada 7. Eso incluye también las personas que están siendo más envejecidas. Have a hearing loss, and that's over 31 million people in America have a hearing loss. Tiene una pérdida de audición y serían 31 millón de individuales en todo Estados Unidos. When a child learns to
listen and learns language and how to do things with the sound that you heard earlier on the Flintstones. Cuando un niño empieza a crecer y empieza a saber su lenguaje y a escuchar lo que escuchamos hace rato con las Flintstones. If there aren't the right interventions. Si no están las intervenciones correctas. Hearing loss can impact every part of that child's life. Pérdida de audición puede impactar a cualquier cosa de la vida de ese niño. Of course, if you're not hearing enough words, if you're not able to hear him clearly, there are going to be delays in speech and language. Por supuesto, si él no puede escuchar claramente las cosas que está diciendo, él va a ser un poco retrasado en su lenguaje y en su habla. And that's going to lead to reading and math problems once the child starts school. Y cuando el niño empieza la escuela, eso va a caer en problemas de leer y de matemáticas. And another area that is often not thought about is how much we learn from just listening to other people and how they communicate between each other. Otra área que casi no nos enfocamos es cuánto es lo que alguien puede escuchar de la otra persona y cuánto es lo que ellos entienden. Imagine a kindergarten classroom where two children are having an argument and the teacher comes over and helps them solve the problem. Imagínense unos niños de kinder que tienen problemas y viene la maestra a solucionar el problema. If that child that has a hearing loss isn't close enough to hear that, he has missed that learning opportunity. Si ese niño con pérdida de audición no ha tenido la oportunidad de poder entender eso, pues entonces ya perdió su oportunidad de entender lo que estaban diciendo. And y many, many, many missed opportunities is going to impact social skills, emotional skills, and might lead to behavior problems. Y muchas de esas oportunidades que han perdido puede llegar a problemas con emocionales, sociales y de carácter. Most folks without intervention have only 20% of kids with a hearing loss have a third grade reading skill level by the end of third grade. Para muchas personas que no tienen esas intervenciones, solo el 20% de esas personas tienen las habilidades de leer de un niño de tercer grado. And half of the kids with a hearing loss leave high school with only a fourth grade reading level. Y el 50% de esos niños solo dejan la prepa con habilidades de leer desde el cuarto grado. Right. That also leads to having a higher risk of being physically or sexually abused. Eso también llega a tener un incremento muy grande de ser abusado físicamente y sexualmente. Being a victim of sexual violence, domestic violence. Ser una víctima de violencia doméstica. At least half are unemployed. Al menos la mitad son que no tienen trabajo. Compared to 5%. Comparados a 5%. That don't have a disability. Que no tienen una discapacidad. There is a 23% rate of poverty among deaf and hard of hearing adults compared to 16% of the general population. Hay un 23% de las personas que son que tienen pérdida de audición que son pobres y comparado al 16% de la población general que no tienen pérdida de audición. So, what we know about hearing loss and the Hispanic Latino community living in the United States. Ahora lo que sabemos de las cosas de las familias hispanas con pérdida de audición que viven aquí en los Estados Unidos. What we don't know is the why behind these, but that research is happening now. Lo que no sabemos es el porqué detrás de todo eso, pero eso es lo que estamos haciendo. But as a whole, it's 1 in 7 adults, which is similar to the non-Latino adults. Pero como todo, 1 de cada 7 adultos viene siendo 15%, son similares a las personas que no hablan o que no son hispanos. Have a hearing loss. It's higher in people from Puerto Rico. Es más grande en las personas de Puerto Rico.
and lower in folks who have moved here from Mexico. Y más bajo en las personas que se han movido aquí desde México. That kind of fascinates me, but I don't know how to find out why. Eso me fascina un poco, pero todavía no sé por qué. Right now, the fastest growing group of kids who is being identified with a hearing loss come from Spanish-speaking homes, and that's about 25 to 30% of all kids with a hearing loss are from Spanish-speaking homes. Ahorita aproximadamente todo lo que personas de pérdida de audición, lo que he aprendido es que son muchas de las personas que hablan español, que es del 25 al 30% son hispanas. In South Carolina, we are missing lots of children, both English-speaking and Spanish-speaking. But for this presentation, I've found that 7.3% of the kids who are deaf and hard of hearing who are identified are Latino. Aquí en Sur Carolina hemos perdido muchas personas y niños incluso que hablan español e incluso las personas que no hablan español. Y aquí en Sur Carolina 7.3% han sido identificados con pérdida de audición que son hispanos o latinos. We are very far behind other states. Estamos muy atrasados comparado a los otros estados. This is just one more way that South Carolina needs to improve. Esta es una manera más en la que Sur Carolina puede mejorar. Based on the population of kids, there should be 12,000 children who have a hearing loss in South Carolina. Basada en la población de las personas y niños en Sur Carolina, debe de que haber 12,000 niños que han sido impactados por la pérdida de audición y lenguaje. Right now, there are just a little over 1,000 that are identified with an IEP, and maybe another 1,000 are recognized and getting some supports. Ahorita hay como más un poquito más de 1,000 que han sido identificados con IEP, y tal vez haya un poquito más de 1,000 que también han sido identificados. But that still means there are at least 10,000 children across the state that have not had their hearing loss identified. Eso quiere decir que al menos todavía hay otros 1,000 más durante todo el estado que todavía no han sido identificados. That should include thousands of Hispanic and Latino kids. And right now, in all across South Carolina, there are only 93 kids who have been identified as Latino who have an IEP. Debe de que haber al menos como unos miles de personas alrededor del estado, o tal vez más, pero ahorita solo han sido identificados 93 personas hispanas latinos que tienen pérdida de audición y con IEP en todo el estado. And I know that you experience this all the time, but kids that have a hearing loss are going to not be included and not have the same experiences. So a kid from a Spanish-speaking home that has a hearing loss is going to have just triple the impact of that hearing loss. Yo sé que ustedes experimentan todo eso y ya sé que ustedes han experimentado los problemas de los niños que tienen pérdida de audición. Y sé que los niños de pérdida de audición de la casa que son hispanos o latinos van a tener el triple de problemas para poder entender las cosas. We are getting a little bit better with identification. Hemos sido mejorado un poquito más en la identificación. At birth, all the newborns are supposed to have their hearing screened. En nacimiento, todos los recién nacidos tienen que tener su examen de oído. These are national numbers. Estos son números nacionales. At birth, after the child is screened, only 41% of Latino babies are rescreened. Después del nacimiento, solo el 41% de los hispanos toman un examen después de tomar su primer examen. Ahora tenemos una pregunta. A question? Yeah. Una pregunta, que quieren saber cuál es un IEP, no saben la definición de un IEP. They want to know what's an IEP. Okay, sorry, thank you. Uh-huh.
An IEP is an individualized education plan. It's the plan that's created in special education. El IEP es un plan individualizado que se especializa en special education. En educación especial. So, individualized education plan. Un plan individual de educación. And it lists ways of perhaps a child with a hearing loss would have a listening device that helps him go over that 3-foot area. Son cosas que le puede ayudar a una persona o un niño con pérdida de audición que tienen sus implantes o algo así para poder aprender qué es lo que está alrededor de ellos. Perhaps he would also get speech therapy in the schools. Tal vez le pueden dar una terapia de audición en las escuelas. Thanks for that question. Gracias por esa pregunta. So, with the and once the baby is identified and having a hearing loss, the very next thing that should happen is that the child is enrolled in early intervention. That's BabyNet here in our state, because lots and lots of services need to happen with that child so that they can develop typically. Cuando el niño ha sido identificado con pérdida de audición después del examen, esos niños están inscritos a la intervención temprana, que son servicios que son dados después de ser diagnosticados con pérdida de audición. So, actually, those numbers are better because nationally there are more Latino families proceeding with early intervention than non-Latino families. Actualmente esos números son mucho mejor porque ya hay el 69% de las personas que son hispanos o latinos han sido inscritos de que las personas que no son hispanos. But that's still a lot of, that's still 31% that are not getting involved in early intervention, and then I still have some big concerns about what kind of services they are getting through BabyNet. Todavía hay un 31% que no han sido inscritos en eso, y eso me preocupa porque no sé qué tipo de servicios ellos están recibiendo. Looking a little bit deeper here in South Carolina. Viendo un poquito más profundo aquí en Sur Carolina. More babies are being referred. More Latino babies are failing the newborn hearing screen. Más niños latinos no han pasado el examen de pérdida de audición. And once a baby fails the newborn hearing screen, they're referred for a second screening, maybe a third screening. Cuando un niño no ha pasado el examen, lo dan a otro examen, tal vez ya sea dos exámenes o tres más exámenes. And then if the baby still fails those tests, they need an audiological visit to determine if they have a hearing loss or not. Y ya cuando después de la tercera vez que el niño ha perdido o no ha pasado el examen, ya necesitan una visita al audiólogo para ver qué es lo que se puede hacer y ver si han pasado o no han pasado el examen. So what we're seeing is over 28% of these babies who were referred more often are being lost somewhere in the system. Lo que vemos aquí es de que 28% más de esos niños que no han pasado esas pruebas han sido perdidos en este sistema. But for those that are evaluated, the reporting on Latino folks is a little bit higher than the non-Latino. Pero para esos que han sido evaluados, tienen un poquito más de que han sido identificados del pérdida de audición. And once they leave the hospital and all of the different factors considered, they actually are getting services a little bit better than the non-Latino families. Y cuando se van del hospital, ya saben que han sido reportados que tal vez no tienen pérdida de audición, o tal vez sí, pero ellos ya saliendo ya tienen sus servicios. But this is a big area of education and service needs, I think, that in our state. Pero es un área muy grande en nuestra educación aquí en el estado de Sur Carolina. So, at Beginnings, we provide no-cost parent education and support for families. Aquí en Beginnings nosotros proveemos una educación para padres y ayuda o apoyo para las familias sin ningún costo.
At this point, we have over 30 years of combined experience that we are able to talk and meet with the family and really fit our recommendations to that specific family. En este momento ya tenemos más de 30 años donde tenemos mucha experiencia, donde hablamos y nos vemos con los las familiares de los niños y ya sabemos qué tenemos, qué tipo de organizaciones tenemos. We're kind of like a coach for the parents until from the time that we're contacted until the child is 22 years old. Somos más o menos como una persona, un gerente que ya sabemos todo de ellos y hasta que no son llamados por otras cosas. And we will use a Spanish interpreter when we go meet with families at this point. It is a goal to have enough families that are speaking Spanish and wanting resources so that we could hire a bilingual parent education specialist. Y nosotros cuando vamos a visitar a las personas, nosotros tenemos a un intérprete hispano y ahorita nuestra meta es tener muchas cosas para las familias hispanas para cuando ocupemos algo, poder contratar algo para las familias. Disculpe, ¿tenemos otra pregunta? We have another question. Yes. ¿Quieren saber si este recurso está disponible? A ver, no puedo ver lo demás de la pregunta. Oh, perdón. Si está disponible para las familias sin documentos. Is this resource available for families that's not documented? Absolutely, yes. Claro que sí, definitivamente. We don't require anything. We require a signature from the family and a proof that the child has a hearing loss, and that's it. Nosotros no pedimos nada, solamente la firma de la persona y la prueba de que tiene pérdida de audición. We also are ready and eager to collaborate with existing organizations. We know that we have the expertise in hearing loss and how it impacts children and families, but we don't have the existing ties and the experience to get into Spanish-speaking communities here in South Carolina. Nosotros ya estamos muy emocionados y listos para trabajar con organizaciones y colaboraciones con experiencia para poder compartir eso con las otras organizaciones. We also do hearing screenings for children because most children develop the hearing loss after that one test in the hospital. Nosotros también tenemos exámenes de pérdida de audición para los niños porque sabemos que después de esa vez de que han sido examinados en el hospital, también después de eso pueden tener, tal vez para mejorar si tienen pérdida de audición o no. We are working on our website and resources being translated into Spanish, so that will be available soon. Nosotros ahorita estamos trabajando en nuestra página web para hacer poquito para que sea en español y nuestras cosas también aparte. Now, what you guys can do. Ahora lo que ustedes pueden hacer. Remember when you're thinking, when working with kids, that hearing loss is very common, a lot more common than we would typically think, and can impact all areas of life. Que trabajando con niños con pérdida de audición es más común que en las personas que no tienen pérdida de audición. You have ideas for partnerships, for collaboration, call us. We would love to do some newborn hearing screening education, some information about milestones, red flags. Ustedes también aquí pueden hacer una colaboración o pueden hacer algo para tener más exámenes de pérdida de audición. Know that physicians and other professionals are not as skilled in noticing the signs and the impact of hearing loss. Sepan que algunos otros personas o profesionales no tienen tanta experiencia en saber el impacto o los símbolos de la pérdida de audición. So ask lots of questions and help families ask questions. Así que hagan muchas preguntas y ayuden a las familias también a hacer muchas preguntas. Very often
pediatricians tell their families that he's not talking yet because he's a boy. He's not talking because there are two languages spoken in the home. Muchas veces los pediatras le dicen a las familias que él no habla tal vez porque es un niño, o también no habla porque hay dos lenguajes hablados en la casa. So know that parents should still, if they still have concerns, to ignore those and continue to ask, but I don't think he's hearing. Así es que recuerden que si ustedes como padres también tienen esa como tipo flechita de que no es cierto, ignoren eso y sigan haciendo preguntas. And if at any time you were working with a family who might suspect a hearing loss, or even if the parents have a hearing loss, call us and let us, we can collaborate. Si alguien usted cree con la persona que está trabajando piensa que tal vez tiene pérdida de visión, o ya sea el padre, déjenos saber, llámenos y déjenos saber para poder en qué podemos ayudar. Recently we had a mom that told us that the nurse told her she was crazy to keep worrying about her son not hearing. Recientemente tuvimos una madre que nos dijo que el doctor le había dicho que ella estaba loca y que ella no, que el niño sí podía escuchar. And another family, the doctor told the family that their son was deaf and there was nothing he could do about it. Y otra familia tuvo un doctor donde les dijo que estaba que tenía pérdida de visión y que no podíamos hacer nada. So as we think that pediatricians and physicians are always the experts, with hearing loss it may not be the case. A veces nosotros pensamos que los pediatras tienen, tal vez saben de que cómo tratar a las personas con pérdida de visión, pero tal vez eso no puede ser la cosa, el caso. And the last way that you guys can help is to serve on our board. We're looking for someone in the Spanish-speaking community to be a part of the Beginnings board and or on an advisory committee so that we can make appropriate choices and partnerships. Ahora lo que ustedes pueden hacer es poder servir en nuestra junta o nuestro tablero para tener alguien que hable español para así poder trabajar con ustedes y con las familias. I will email this presentation to you. When we're done, I'm going to translate it some. Cuando terminemos, voy a traducir un poco esto para poder mandarles esta presentación. But there are risk factors for hearing loss. Aquí están los factores de pérdida de audición. There's also a hearing and communication checklist that you can do with your families and help kind of identify some of the warning signs. Aquí también está una lista para que ustedes puedan ver, para poder identificar los símbolos de pérdida de audición con las familias. And if you have any concerns, you can make a referral to Beginnings. Si tienen algunas dudas o preguntas, pueden hacer una referencia a Beginnings. On our website, there is also a brochure in Spanish. En nuestra página web también hay un formulario en español. And on our website is, let me switch over to that. On our website, there is a visit to an audiologist. En nuestra página web también hay una visita al audiólogo. And that's Karen's brother. Y ese es mi hermano. And it's in Spanish and English to let families know what an audiological visit looks like. Y eso está en español y en inglés para dejar saber a las familias cómo se ve una visita al audiólogo. So we are working on continually adding more resources because it's an area of need. Ahorita estamos trabajando en agregar un poco más de referencias porque esta es una área que está necesitada.
All right, so more questions, more ideas for partnering. ¿Es que más preguntas o más ideas? There's a questions tab on the side and also a chat tab, so you could type any. A un lado de la página de aquí donde están viendo ustedes, puede hacer algunas preguntas si ustedes gustan. Están en todo Sur Carolina, en específico en Buford County. She said you guys are in all South Carolina? Yes, we cover all South Carolina, all the way down to Buford. Todo hasta Buford. Quieren saber si trabajan con los distritos escolares, perdón. Do you guys also work with the district schools? It depends on what work is needed. Perhaps some hearing screenings, but would be open to talk to more specifically. Depende a veces si de qué tipo de ayuda necesitan, tal vez puede ser con exámenes de pérdida de audición. Quieren también saber cómo se hace el referido. How do you do the referral? They want to know. On our website, let me go back. En nuestra página. One moment. Un momento. On our website, which is scbegin.org. En nuestra página que es scbegin.org. It's make a referral. Es ahí donde dice hacer un referido. This will be translated. This is the next task to be translated, is to translate the referral in Spanish. There's a referral for professionals to make a referral, and then one for parents. Es la próxima cosa que tenemos que trabajar en para traducir en español, y hay un referido para hacer para profesionales y para las familias. So fill out the form, have the family sign, and email it, fax it, and we'll go from there. Que llenen el formulario y de ahí también que firmen los padres y ya de ahí lo faxean o lo mandan y ya de ahí sabemos qué hacer con eso. What we often do is first talk to the professional that made the referral so we can get a little bit more background information and then make contact with the family. Lo que hacemos nosotros también es hablar un poquito más con el profesional para saber un poco más de esa del referido que están haciendo y poder hablar más con la familia sobre eso. ¿Quieren saber también si los papás no tienen ningún examen ya hecho, pero tienen el sospecho de que el niño no está escuchando? ¿Todavía se pueden hacer un referido a ustedes? If the parent hasn't made an exam, they want to know, they have a test done, and the child, the parents expects that, can they still do a referral? I think at that point, we'd probably do more collaboration with you to help provide the parents with education and support so that they can get, and maybe even help connect you with an audiologist who could be helpful in that diagnosis. Con eso nosotros tendríamos que trabajar un poquito más con ustedes para ver qué apoyo les podemos dar a los padres y de ahí tal vez hacer una visita con el audiólogo. But could also talk to the family if they have suspicions. Pero si tienen tal vez sospechan algo, también podemos hablar con las familias.
Any more questions? ¿Más preguntas? I see, does an audiologist need a referral from PEDS? Yo veo que si un audiólogo necesita un referido de los pediatras. I think that depends on the type of insurance the family has. Yo creo que se depende del tipo de aseguranza que la familia tiene. So that would be making sure that the parent is strong and says, I need to see an audiologist. I don't think my child can hear. Eso ya sería si el padre esté realmente fuerte y diga, sabes que yo necesito una visita con el audiólogo porque mi hijo no escucha. Any more questions? ¿Más preguntas? If anybody else is typing, I'll just go ahead and say thank you for participating. I will send you a copy of the PowerPoint and let you know when the webinar is hosted on our site so you could share with other colleagues. Si alguien más está escribiendo, quiero tomarse tiempo para agradecerles a todos los que han participado y yo voy a mandarles esta presentación. Y yo también les voy a dejar saber cuándo el webinar está listo en nuestra página web para que ustedes también se los puedan enseñar a otras personas. Meanwhile, let you know, talk in your organizations, and if you have any families that are impacted by hearing loss now, please contact us. If you've got other ideas about how to do some preventative information, please contact me and be thrilled to get a partnership going. De antemano, también los voy a dejar ya que trabajen ustedes con otras colaboraciones. Y si ustedes saben de unas familias que son impactados con pérdida de audición, déjenos saber para poder nosotros darle ayuda o buscar otros programas para ayudarles. All right. Thank you. And if there are no more questions, this will be the end of the webinar. Okay, muchas gracias. Y si ya no hay más preguntas, este es el final de esta webinar. Thank you. Gracias. Thanks, Lydia. Gracias, Lydia. De nada, gracias a ustedes. You're welcome and thank you all.